dejes. Playa. Sí. Hola, Mari. Playa, bikini, todo. Queremos sol. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué programón hoy? ¿Viste? De todas maneras, les digo que yo quisiera estar en el destino que vamos a visitar ahora. Yo también. Anóteme. Yo también. Me anoto. Sí, somos tres. Nos agarramos un avión. Y nos vamos. ¿Avión privado por ahí? ¿Alguien que nos quiera llevar? ¿Avión privado se busca? Se busca. Este ha sido uno de los días en el que me he preguntado, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Pero, bueno, nos vamos a consolar con algo, disfrutando con ellos, con Nati y Nacho, mendocinos, que están ahí, miren. Hola, chicos. Hola, Nati. Hola, Nacho. Ay, se nos cortó. Ay, no me digas que no, se cortó. No, pero ya retomamos, ya retomamos. Vos sabés que esto es cuestión de segundos, la conectividad sí. Es así, va, viene. Pero las ondas están a nuestro favor, así que ahí viene. Ahí les viene. Voy adelantando. A ver. Están en Las Terrenas, en República Dominicana, en una playa que se llama Playa Bonita. Chicos, tuve un contacto con ellos recién. Y la verdad es que el lugar es maravilloso. El punto es que ellos no viven ahí, ¿eh? Los fines de semana se hacen una escapadita, así, como quien no quiere la cosa. Ah, bueno, como qué linda decir, vida. Me voy a... Ahí, no sé, a dar una vueltita por el centro y me voy a Las Terrenas, decís vos. Qué linda pero, vida. Mirá claro. El agua, de qué color. Es celeste, es transparente. No. Es divino. Bueno, uno de los destinos elegidos, digamos, cuando uno... Cuando la gente viaja afuera, uno de los elegidos, República Dominicana. Claro, y me decía Nati, justamente Las Terrenas no está muy promocionado porque no tiene all inclusive, esos hoteles, viste, donde tenés todo adentro y no necesitas salir para nada. Cuando vas a Las Terrenas tenés que salir de compras, alquilar tu lugar, más allá de que hay hoteles, digo, no tenés ese todo incluido, pero los chicos me adelantaban, el lugar es maravilloso, súper tranquilo. A veces, bueno, a ver, al margen del all inclusive que te da todo, pero mucha gente por ahí opta también, al margen de tener todo servido y todo muy lindo, superior a las 5 estrellas, está bueno ir, conocer un pueblo determinado, una ciudad determinada, estar en contacto con la gente, salir de ese mundo que es exclusivo y enterarte un poquito lo que está pasando afuera de ese lugar. Lo que pasa es que las dos cosas son bonitas, porque el hotel tiene su playa y la verdad que son divinas, pero lo que pasa es que a veces las excursiones afuera son muy caras. Entonces, si vos pensás en ir a un all inclusive y de pronto día por medio vas a estar haciendo excursiones, que por ahí la excursión te vas todo el día afuera y volvés en la noche, digo, es como que todo... Perdés todo eso del día de estar en el hotel. Así que hay que ver por dónde va. Por ahí cuando hay niños, bueno, chicos, ahí está bueno. Cuando no, está bueno alquilar cerca de la playa. Claro, es como decís, Marce. Según cuál sea la situación de cada uno, es un muy buen destino para tener en cuenta. Ahí le aviso a la producción que me están tratando de hacer videollamada a los chicos desde allá. No sé qué es lo que está pasando, pero estamos les ahí, cuento. Estamos ahí. Falta el botón rojo y estamos. Les cuento, Nacho y Natalia se conocían desde acá de Mendoza. Después se reencontraron vía redes sociales y están juntos ahora allá en República Dominicana viviendo su amor, trabajando re bien y con casamiento postergado por la pandemia. Ah, mira, ¿pero se van a casar allá o se piensan casar acá? No saben. Y no sé, sí, fue lo que no me alcanzaron a contar, que estaban con casamiento postergado por la pandemia. Che, que inviten. Así que inviten acá o allá, sí, pero no, que inviten. Pero Sergio Suárez, te prendés en todo hasta el casamiento. Y sí, es si para estamos, los somos amigos ahora con Nacho. Y... Sí, todavía no lo conocés. Claro, que inviten. Somos seis. Bueno, la verdad es que yo quiero saber eso. ¿Dónde va a ser el casamiento? Sí. Si hay cupos para colados. Siempre hay cupos, si no podemos ayudar lugar. En algo. Claro, no sé, si quieren que les hagamos de meseros, no sé, lo sí, que quieran, sí. Nosotros estamos a disposición. Quería preguntarle también a Nacho, porque tiene un emprendimiento de carnes argentinas a domicilio y quería saber de qué se trataba eso. Así que bueno, si recomponemos el contacto con los chicos, ¿no? De la estaría genial. ¿Está complicado? Vamos a preguntar. Está complicado. Nos dice. Danos un minutito, seguinos contando todo lo que sabes de turismo de República Dominicana, Mari. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros salimos con Mariano Chaver desde Santo Domingo de la ya ciudad está colonial? Listo, Mari. Ya no nos contés más, Marisol Venegas. No te necesitamos chicos. Más. Ahí están. ¿Cómo están? ¡Qué susto!
esa música. Hola, chicos, subime la música, que me voy para allá. Hola. Disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente. Le contábamos a Marisol esta mañana que a esta hora hace muchísimo calor. ¡Muchísimo! Y Nati se había puesto un poco ansiosa y puso el teléfono en un banco al sol para esperarlos. Sí. Y en el momento que nos presentaron, se había calentado el teléfono. ¡No! Se bajó la temperatura. O sea... Así que les vamos mostrando un poquito dónde estamos. Vale. Aquí está Sauri también, una amiga de Buenos Aires. ¡Hola! ¡Hola, Sauri! ¡Hola! ¡Qué buena Qué onda, che! Estamos. Esto es Las Terrenas. No. Playa Bonita. Playa Bonita. Le vamos a ir mostrando un poquito también para que vayan disfrutando de dónde estamos. Ay, no, no. Mirá lo que es ese lugar. La callecita. Aquí lo que se caracteriza en Las Terrenas es que, bueno, no está el modelo All Inclusive tradicional conocido de República Dominicana, como pasa en Punta Cana o Bayahibe, sino aquí se puede venir, alquilar un hotel, ir al supermercado, hacer tus compras. Chicos, ¿le podrían sacar el dedo? Porque se ve un poquito el dedo de alguno de ustedes arriba. Ahí está, a ver, ahí está. Queremos ver todo, que no se nos escape nada. Ahí estamos. Ahora nos estamos con todo el sol de frente, digamos. Así que prácticamente a ustedes no los vemos, pero está súper lindo. Ayer fue día de feriado aquí en República Dominicana, así que estamos contagiándonos un poquito de Argentina y se ha hecho puente, por lo cual hoy hay mucha más gente de lo normal aquí en la playa. Y el mar está más movido de lo normal porque parece que hay una tormenta, entonces esta playa suele estar mucho más tranquila el agua, pero hoy es un día como especial. Así que, bueno, otras cosas que también para contar de Las Terrenas es que este lugar viene muchos turistas, sobre todo franceses. Es un lugar donde se han asentado muchos franceses a poner su local, su panadería, su restaurante. Entonces van a encontrar muchos europeos, sobre todo viviendo de aquí, o un grupo de jóvenes que vienen a vacacionar, como nosotros acostumbramos a ir a Reñaca, ellos lo hacen acá. Entonces la verdad que hay mucha vida nocturna, que ahora con el toque de queda aquí en Dominicana, la verdad que está un poco complicado, pero igual se puede disfrutar mucho del lugar. Chicos, tienen la temperatura del agua, más o menos. Súper calentita, boludo. Sí, olvídate, la temperatura es el agua tibia característica. No. Toca el agua por mí, por favor, toca el agua. Podemos ir hasta el agua. El agua con ustedes. Vamos a tocar, a ver. Ay, Dios mío. No, me muero, me muero. Vos sabés que mirándolo, siento como una regresión en el tiempo, porque hace mucho que no nos pasa esto de ir a un lugar donde vemos que hay mucha gente y que no tienen barbijo y que están como disfrutando del lugar, ¿no? O sea que ¿Cómo está la situación ahí? ¡Cuidado la ola! No, 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 espectacular. Te pido que el celular no se lo lleve el mar ahora. Si se deja caer el celular, esto es todo un blooper para... La verdad que nosotros hemos perdido celulares en el mar, no se lo vamos a mentir. No va a ser la primera vez y es parte de lo que nos toca. Esta es una playa surfer, generalmente hay mucha gente surfeando. Hoy la verdad que el mar está muy, muy loco y es imposible surfear. ¿Hay bañeros? En la mañana fuimos a andar en bicicleta por varios lugares, es todo muy lindo. Me acaba de haber puesto una ola y la verdad que preguntaba por la temperatura del agua. No solo la temperatura del agua, llevo un poco más de 9 años aquí y la verdad que acostumbrarse a vivir en el verano eterno es muy fácil. ¿Dónde se casan? Sí. Y como todo pueblo caribeño, la gente es súper amorosa, cordial. La verdad que yo debo reconocer que se viven cosas muy diferentes a Argentina en cuanto a la calidez de la gente y la atención. La verdad que hay mucha diferencia en muchas cosas. Chicos, ¿se podrían alejar un poquito? Porque se escucha mucho viento. Ah, se escucha mucho el viento. De última, vamos a otro lugar donde tengamos palmeras atrás. No me dejen las palmeras. Queremos tener la vista de las palmeras. Marcela ahí. Quiere palmeras. Yo quiero palmeras. Chicos. Sí, Mari, aparte, Marce, Sergio, que nos digan por lo menos que hay tiburones. Así se nos pasa un poco la envidia. No, no, no. Me da miedo. No entro, ¿eh? La verdad que el verano es muy lindo, se la pasa muy bien. Aquí se imaginarán, todo el mundo está tomando cerveza, que es algo normal en las playas de República Dominicana. ¿Es cerveza o ron? Las dos bebidas típicas de acá. ¿A cuánto la lata de cerveza, Nacho? Más o menos.
menos sale $2. Sí, una cerveza a la pequeña. La pequeña. En un bar, en un bar, $2. Si no, en la calle son más baratas, salen $1. Chicos, ¿dónde se casan? A ver, nosotros teníamos pronosticado casarnos el 14 de noviembre en Mendoza, en una bodega. Ahora está todo postergado más adelante, pero a ver, nuestra familia nos debe estar viendo, así que les podemos dar una primicia que un festejo el 14 de noviembre vamos a hacer. ¿Algo vamos a hacer? Aquí en la playa. Ah, creí que era acá. No, si como no acá, sí, no pueden. Así que ustedes tenían ganas de venir para estos lados, están invitados al festejo pre-casamiento, digamos. Si se casan allá, vamos. Y si se casan acá, igual también vamos. También vamos. Chicos, anoten, vamos igual, así que nos anotan ahí. Pero por supuesto, no hay ningún inconveniente. Hay que conocer las terrenas, merece conocer su lugar, que no está tan promocionado, vale la pena. Qué lindo. Sí. ¿Vieron el caminito que los chicos mostraban recién? No se puede entrar con vehículos ahí, así es que caminando, en moto, en bici, pero no con vehículos. Exactamente. Por ese caminito. La gente tiene que venir caminando, en bicicleta, en moto, por lo cual también no hay contaminación sonora, que lo hace que realmente muy lindo. Ahora lo vemos para el otro lado, que nosotros estamos mirando para el otro lado. Nacho. Ahí pueden ver. Esta callecita que es muy típica de la playa de Playa Bonita. Hoteles, departamentos en toda esta calle y se puede circular, como dijo Nacho, con bici, motos, caminando. Voy al tema del trabajo que recién lo contaba Marisol. ¿Cómo te va con el tema de la carne y qué hacen en general los dos? Bien, la carne muy buena. Es una carne importada a Estados Unidos, todo Angus, desde hace 5 años más o menos. Por hobby, empecé un emprendimiento de cocina a domicilio y hacemos cocina bien asado argentino, nos disfrazamos de gaucho con 2 o 3 amigos, medio trucho porque también cocina un colombiano con nosotros, pero está totalmente acompañado, pero eso lo hacemos por hobby y realmente se hace muy bien. El sábado pasado estuvimos cocinando para 60 personas más o menos, sí. Y se hace muy, muy entretenido. Con respecto al trabajo, yo trabajo en una escuela de negocios, la escuela de negocios más importante del Caribe, y necesitamos a capacitación ejecutiva, por lo cual la verdad que calidad de vida trabajando en educación y en un país como este se hace muy muy lindo. Soy director y a su vez soy profesor del área de dirección comercial y marketing. Por ejemplo, mañana en la mañana me toca estar dando clases toda la mañana, espero poder hacerlo con este paisaje de fondo. Bien. ¿Nati? Bueno, yo trabajo para una consultora internacional, Global Caribe, traemos productos españoles a todos los que son retails reconocidos aquí en Dominicana, sobre todo productos asturianos, lácteos, de todo, mantequilla, natas de cocinar, leche, también embutidos, todo sobre todo del norte de España, de Asturias. Contar un poquito de... Pero leí que Nati es comunicadora social. ¿Cómo? No te escuché, Marisol, disculpa. Leí que sos comunicadora social. Ah, también, obvio, esa es mi profesión. Me encontró la vuelta. De vida. Pero la verdad que la vida al llegar a Dominicana me llevó por otro camino, así que estoy haciendo mucho comercio internacional, estoy aprendiendo muchísimo. La verdad que mi jefe es una gran persona que me enseña, así que la verdad es impecable, la verdad, las cosas nuevas que estoy aprendiendo, y agradezco la verdad tener la oportunidad de hacerlo. Bien, ellos hablan y nos van mostrando, no sé si se dieron cuenta el detalle, que no dejan de mostrarnos el mar, las palmeras. La verdad acá es el mundo de las palmeras y las terrenas como que se reproducen, yo no sé qué pasa. Mostrate, Nacho, la onda, otra la palmera para Marcela, ahí está, que Marcela le encantan las palmeras. Me encanta, y aparte el verde. Mostrarle a un grupo de los chicos que están. Hay grupitos de gente leyendo. Muy, muy bonito el lugar, la verdad. A ver, ¿puedes caminar un poquito por ese...? Vamos caminando. Pero claro. Ahí hay un chiringuito que vende paletas de helado. A esa, que me acabo de comprar una. Aquí la gente está. Aquí nos viene a saludar un perro porque es todo pet friendly. Y pueden ver. ¿Cuánto el helado? Estamos... Ahí me están saludando, me dijeron profe, chicos que son alumnos del MBA. Alumno de Barna, que todos se conocen. Es famoso Ignacio acá, sépanlo. Ignacio, que recién estaba con teletrabajo desde ahí, desde las terrenas, chicos. Toda la mañana estuve con teletrabajo y ahora ni bien corte con ustedes, también me toca estar trabajando desde aquí. ¿Saben qué queremos? Que manden sus saludos a Mendoza, porque obvio, bueno, siempre aprovechan en los saludo, Skype. Yo tengo un saludo especial,
sobre todo, familia de Nacho y mi familia nos están viendo. Un saludo especial a los sobrinos de Nacho, a mis sobrinos, a Conri, Alejo, María también, que los quiero y los extraño y espero estar pronto por ahí. Los quiero muchísimo. Muy ñoño el saludo, pero salió del corazón. Qué lindo, qué lindo. Nacho, se nos ve súper feliz. Saludar, a mandar un beso grande a mis tres sobrinos, a Agustito, a Palomita, a Abril, que también deben estar mirando. Y la verdad que un saludo grande a todo Mendoza. Se extraña mucho la familia, los amigos. Y, así es. Y esperemos estar por allá en breve para, en cuanto se abra todo esto, para ir a dar un abrazo a toda la gente querida. Muy lindo. Nosotros gracias, también esperamos estar por allá, chicos. Obvio, acá van a ser bienvenidos. Somos muy buenos guías turísticos, así que encantados de hacerlo. Bueno, bueno, somos cuatro mi familia, cuatro la familia de Marcela. Hay lugar, hay y lugar. Y cuatro también no pagamos, la no familia de Marisol, así que somos 12. Y 50 acá la familia de producción. Bueno. Miren lo que es la... eso. Qué lindo. Con ese paisaje nos despedimos. Gracias, chicos. Bueno, gracias, súper chicos, nos encantó. Gracias, Nacho. Gracias, Nati. Cuídense chao. Mucho, que estén chao, bien. Gracias. Qué lindo, chao. Qué lindo, Mari. Qué onda. Chicos, el lugar maravilloso. Cuando ellos me describieron un poco de la vida y demás, me pusieron en el mensaje, tenemos buena vibra y la verdad se es nota. Que lo comprobamos. Increíble. Así que, bueno, les agradecemos mucho a los chicos y feliz fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, nos reencontramos el lunes. Un beso, Mari. Chao.